Hace un par de años, en la Asociación de Escritores, hicimos un espacio, digamos que unas jornadas dedicadas al caos, a la literatura del caos, a la creación poética del caos, y entonces nos planteamos, por lo menos yo me planteé, ¿por qué no hacer un contracaos? En definitiva, yo soy más del pensamiento, menos caótico, del pensamiento, digamos, racional, que del pensamiento caótico. Hablar de la razón es algo que puede resultar extremadamente largo, se ha escrito mucho sobre esto, y entonces era difícil llegar a plantear en unas jornadas cortas todo el discurso de la razón y de qué manera la razón influye en el arte. El caso es que pensamos hacerlo quizás concentrado y en forma de diálogos. Y en estos diálogos, claro, vimos que el tema era, por un lado, muy filosófico, hacia la filosofía, porque hablar de la razón y el arte es meternos en unos berenjenales absolutamente filosóficos. Pues bien, no hemos huido del reto y en el primer diálogo enfrentamos dos filósofos. El primer diálogo sería estrictamente filosófico, íbamos a hablar de filosofía, y ahí enfrentamos a Pere Montaner, que nos hablará de la racionalidad, y a Alfonso Barceló, que nos hablará de la razón científica, o por lo menos la filosofía de la ciencia. Segundo diálogo, que sería el segundo día, se plantea un debate de la creación artística y la razón, vamos, la razón y el arte, y luego la literatura de la razón. Primero hablaré yo sobre la creación artística, y luego hablará José Florencio Martínez, un experto, hablará de la literatura de la literatura de la razón. Yo le dije a José Florencio que él se centrara estrictamente en la literatura. Y él me dijo, sí, yo voy a hablar de literatura, pero ya que estamos en el mundo de la razón y siguiendo un poco la tradición de Kant, que había escrito, pues ya sabemos todos, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, pues José Florencio dice, pues yo voy a hablar de la crítica de la razón en la gatera. Estos dos debates serán moderados por Marga Iriarte, tanto el primero, que será estrictamente filosófico, tal como he dicho, como el segundo, que será la parte más artística y literaria. Marga Iriarte hará la moderación de todo esto. No sé qué puede salir, supongo que esto irá muy bien. Estas jornadas se celebrarán en el Real Círculo Artístico de Barcelona. Está en la calle Arcs, muy cerca del Ateneo. Parece ser, por la información que tengo, que incluso vamos a estrenar una nueva sala que han hecho allí. Supongo que estará bien. Bien, pues lo que decía, ¿de qué manera afrontamos o acometemos la razón en el arte y en la literatura? Bueno, pues siguiendo los periodos históricos en los que la razón ha sido más o menos directora o quien ha dirigido la creación artística. Y esto, claro, podemos hablar de la Grecia clásica, o podemos hablar del Renacimiento, o podemos hablar de la Ilustración, o quizá en el terrible siglo XX. Quizás deberíamos decir que todo esto viene presidido por la situación del centro del mundo. ¿qué cosa está situada en el centro del mundo? Pues en el periodo clásico ya lo vimos. En el periodo de Grecia y Roma, en el centro del mundo era la polis, el hombre civil. Y el arte y la creación literaria, toda giraba en torno a la polis, a la civilidad. Y esto desarrolló este arte que tanto admiramos. Quizás podríamos decir que se han hecho las obras más bellas que la humanidad ha conocido. Y luego el siguiente periodo que vemos, donde vemos que la razón vuelve a presidir el pensamiento literario, es en el Renacimiento. ¿Y en el Renacimiento qué se encuentra en el centro del mundo? Pues en el centro del mundo está el hombre. No el hombre civil, sino el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano es la medida de todas las cosas. Y sobre esta idea se desarrolla el arte y la literatura del Renacimiento, que además recuperaba el orden, las proporciones de la antigüedad clásica. Entonces pasa un periodo más o menos donde las formas se disuelven, que sería en el barroco, y volvemos a encontrar la razón otra vez en la ilustración. Quizás en este punto es donde la razón se hace más militante. Y es ahí, el centro del mundo es el cuerpo, pero no ya el cuerpo humano, como en el Renacimiento, sino el cuerpo social. Ahí vemos, por ejemplo, el contrato social de Rousseau, vemos incluso la creación pictórica, vemos que los cuadros, las obras de pintura, están todas en aglomeraciones. Ahí vemos la libertad guiando al pueblo, donde se ve una señora y toda seguida de un montón de cuerpos, algunos vivos, algunos muertos, pero es una colectividad, es una colectividad. Y si en la ilustración encontramos algún cuerpo solo, es un cuerpo muerto o medio moribundo. Ahí está el cuadro de Marat, por ejemplo. Y entonces, después de esto, ¿qué pasa? Viene quizás un tiempo negro en cuanto a la razón se refiere, que es el romanticismo, bueno, y llegamos hasta, al final, hasta el siglo XX.